Prepare for battle. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía intermedia. Tapper Naranja. ¿Quién es este? Estoy trayendo guía con Mirana porque ya me cansé de jugar otros héroes. Mirana medio, si sí, es buena, decente. Tienes que aprender a meter flecha. Ya no sabes meter flecha, no le des a la flecha. Si sabes meter flecha, dale a la flecha. Si no, dale al salto, No va para que escapes. A ver, eh, ¿qué es esto? En vermedio, espérate. Ya, XF35. ICF35, talento, S. Ya. Primero, Mirana se juega con muchos stats porque el héroe es muy bajo de vida y Spamea muchos poderes. Entonces le vamos a meter dos, dos tiaras con patita de agilidad. Iron Branch. ¿Oye, mi tango? Entonces, wey, bueno, no me han dado tango ya. Adiós, Iron Branch. Tango. Ah, no tengo plata. Ya, Iron Branch. <coughs> Lo ideal hubiera sido que me den mis tangos. Entonces hubiera comprado un Iron Branch. Y en vez de comprarme tangos, hubiera comprado una Fairy Fire. Que me da dos puntos de daño y me ayuda mucho en la línea para hacer dives. ¡Hala, qué huevón! El micro estaba muy bajo. Y ahora sí. Ah, aso, mi equipo está empiladazo. El Ward en medio siempre para visión de runas y línea. Hasta acá, piola. Mi equipo está jugando mega agresivo. Keiko está súper agresivo acá. No me necesitan, así que yo me voy a bloquear mis scripts. Lo único que necesito es dos mascaritas de agilidad para la línea. Para que me dé stats. Y para que me dé daño. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué? Me está, me está molestando Keiko. Se llama Keiko por si acaso. ¿Qué es esto? medio, Ya. Yeah. Recuerden que el Starfall, el primer spell, cae doble Starfall si el enemigo está cerca. Lo único que vamos a hacer con Mirana es desgastar al enemigo cada que podamos. Aprovechamos mucho su velocidad de ataque. Ya saben que para jugar medio tienes que tener un buen Lassit. Si no sabes lo sitiar, ni te vayas al medio. Porque el denied es mega importante. Toma. Toma. Ah madre. Se me fue un creep. Puntazo a la flecha. Creo que lo que de, de, debería haber hecho primero era meterle flecha al mago. Para asegurar los magos. Ahora no aseguré ningún mago y un mago me han denegado. El mago es el creep más importante de la línea. Aún no le voy a dar ni al salto ni al Starfall Quiero ver qué pasa La flecha sí o sí Porque a veces los enemigos están escapando Entonces le meto, le meto salto y lo mato A veces los enemigos se te achoran Le meto Starfall y lo mato O lo desgasto A su madre No estoy lasiteando muy bien Recuerden que Mirana tiene un poco su, su daño no es tan tan alto Ese es un poco complicado El ácido Se complica un poquitito por eso es que estoy sacando mascaritas. Ya, le voy a dar al Starfall porque el enemigo se me ha chorado. ah oh, carajo. Me muero. Ahí vienen mis... No vienen mis curitas, pero vienen más stats. Si se dan cuenta, estoy abusando mucho con mis golpecitos. Constantemente lo estoy manteniendo con vida muy baja. Ahora, mis golpes van a hacer más daño. Uy, me asusté, Apareció un Vara. La botella es viable, pero después de los, de los ítems de stat, porque la Rona se habilita al minuto 4. Ya tengo mi doble mascarita, me falta mi cura grande. Si la línea se mantiene acá, yo estoy en ventaja. Hoy me sigue denegando. El mago. Ya está, aseguramos el mago. Ya no me pasó lo de hace un toque que me paran denegando el mago. Así que lo aseguramos. Au. Au. Ese ember me, me desgasta bastante. Menos mal viene mi cura y mi otra mascarita. Ahora sí voy a empezar a trabajar en botella porque ya estoy muy bajito de vida. Ese maguito lo quiero. Lo aseguramos con la flecha. Como no podemos darle flecha al Lember porque está muy lejos y se para moviendo, es que yo simplemente <laughs> otra vez el bar. <laughs> hasta acá, bien. Me curo atrás porque luego el Ember me va a cancelar mi cura. Y quiero botella. Ya estoy full vida otra vez. Hasta que me sigue denegando. Lo voy a estar soneando más. Ahora que estoy nivel 4, mi Starfall tiene dos puntos. Ya tengo todo lo que necesito para matar. Ah, depende, también depende del vara. Flechón. Eso, salto Starfall. Eso, muerto. Es un nuke de daño mágico muy alto si es que sabes jugar bien con, con Mirana. O si tienes un vara. Te, te hace más fácil las cosas. Yo he sacado Mirana del primer pick y han sacado, pues, Ember, supongo, para alcanzarme. Pero la Mirana es bastante dominante en su línea. Si se dan cuenta en el minimapa, hay una regeneración que obviamente voy a tomar. Yo ya sabía esto, por eso usé mi mana. Ya tenemos dos mascaritas. Ahora le vamos a meter Power Tricks, porque Mirana les dije que tiene poca vida. Los Power son buenas. Ahora voy a empezar a jugarle agresivazo, porque tengo más niveles que él. Y ya mi botella ya está en camino. Esa es la parte donde juego agresivo porque tengo stats y regeneración. Ember va a querer farmear, que es lo más probable. Así que intento una flechita, por si acaso. No voy a golpearlo porque si lo golpeo, su estructura me va a golpear a mí. Y cada que puedo le meto Starfall, si está cerca. Oye, oh, ¿te estás curando? Ah, dato importante. Minuto 5, acostúmbrate a pushar la línea, por favor. Para que vayas a ganar las bounties y llenes tu botella. Minuto 5, pushe línea, me voy a ganar bounties. Ojalá que no se la hayan llevado. Y no se la llevaron. Obviamente el push es antes del minuto 5, pero tú ya calcula eso, ¿no? Botitas en camino. Ember no tiene nada. Tiene lo mismo que yo, solo que no tiene botella. Au. Toma. Au. au, au. Puntazo al Invi, por si acaso, para ayudar al equipo. Ese, esa catapulta me la llevo con flechón porque no voy a matar al Ember. No no tengo intenciones de matar. Siempre tenemos que previsar el farm antes que cualquier kill. A menos que sea muy obvio, pues. Minuto 6 se está acercando. Signi Oye, este Ember que tiene un sentry. Significa que debo pushear la línea para ir a ganar la runita del minuto 6. Golpeamos a todos los creeps para que se mueran de una y yo pueda ganar. A ver, ¿salió top? Sí, me tocó un haze y justo el bar ha marcado. Ya, esto es un gank porque conocemos bien los tiempos del juego. Sobre todo en la línea del medio. Ahora el Darcy se va. A... Ah, eso no se comió la flecha, pero se va a comer el Starfall. Doble Starfall se ha comido. Contra iniciación del Ember. Un poco suicida. Ya vino el Tusker a ayudar también El Ember se ha metido todos sus saltos ¿eh? ah, su Creo que debía haber usado Mi invi antes <laughs> Ya no importa, estas cosas pasan pues. Doble Starfall <laughs> Ay, acá me cagaste ¿eh? Acá Sí me cagaste porque Yo me estaba confiando de, in de mi in Invisibilidad Para escapar Pero al toque llegó la abuela Me metió das su salto Y me, me enfriaron Normalmente, <coughs> a su normalmente con Miranda siempre vamos a producir stats. Los Power también, dos mascaritas con Power Threads. Y de ahí no sé qué más le podemos dar. Dependiendo de lo que necesitemos, le vamos dando. <coughs> a ver, Power Threads. No he pensado en el siguiente ítem. O sea, sé los ítems iniciales que son dos máscaras con Power y botella. Pero de ahí los otros ítems no me los sé. Pero mientras tanto, voy trayendo curas de mana para regenerar mana y poder farmear mejor, tanto en la línea y la jungla y hacer rotaciones. Ya les dije que una vez tenemos nuestros ítems básicos, empezamos a jugar con pociones de mana para poder, para, para, para poder amplificar y maximizar el farm. Debo tener mucho cuidado con el ember. Porque sí se acerca a mí rápidamente. Y no puedo saltar cuando estoy con su con Searing su Change encima. Minuto 8. ¿Dónde sale? Aquí, por favor. Eso. Ya. Dato importante en este juego. El Searing Change del Ember no nos deja saltar. Entonces, algo para quitarnos eso es Manta. Manta Style parece decente en contra del Searing Change. Porque el Ember es el único que se acerca a nosotros. Vamos a empezar a presionar más. Cada vez que entremos en, en mucho daño, es, es conveniente poner las Power Tets en fuerza. Ya tengo mi, primera, mi primer ítem para mi Yasha, que luego se va a convertir en manta. ¿Saben qué? Creo que también quiero comprar una Magic. ¡Ay! A su madre. El Vara ha marcado. Si el bala llega, matamos, ¿eh? creo. Allá, nada. No matamos a nadie. Está bien, está bien. Si se dan cuenta en la pelea, tengo mis Power 3 en fuerza siempre cuando voy a ser agredido. Cosa que no me hacen tanto. Sí me hacen daño, pero mi vida aumenta, pues. A ver, el juego está muy, muy movidito. ¿eh? Tengo que estar muy atento. Y creo que voy a comprar una Magic. Si el juego está muy movido, la Magic me conviene bastante. Ahorita solamente es empujar línea y farmear todo lo que puedas. Si tus aliados consiguen algún kill por ahí, a buena hora. Eh, me parece que sí, ¿eh? voy a jugar con Magic. Es que hay muchas peleas y no jugar con Magic me parece tonto. Es, todos estos héroes spamean poderes. Sacar Magic me parece muy útil. Lo que debo hacer ahorita es empujar la línea porque se acerca el minuto 10. Y ya tengo mi magic. Suerte. Eso. El salto lo estoy maxeando, por si acaso, para poder escapar mejor. Si estás en un juego muy fácil, en donde no te están haciendo nada, te recomiendo maxear la flecha. Pero en este juego... Como ya se han dado cuenta, los enemigos sí se acercan a nosotros. Entonces, maxear flecha no es tan buena idea porque es maxear daño. El salto mejorado es mejor. El salto mejorado es mejor. ¿Qué dice? Tiene menos cooldown entre más puntos le des. Te da más velocidad de movimiento y más velocidad de ataque. Flecha para la catapulta nomás porque estoy pusheando esta vaina. Mi magic ya está lista Si te das cuenta, he optado por puros puros ítems básicos. Estoy guardando un espacio, un slot. Para un ítem más pesadito. Mío. Manta. Mi siguiente ítem. Ember nivel 9. El vara se está moviendo abajo. Así que me conviene ir con él. Hola abuela. Hola abuela. Oli. Doble Starfall en su pepa. La abuela no aguanta. Power, 3 en fuerza porque me van a perseguir lo más probable. Ya, no pasó nada, mi vida no ha bajado tanto. No hay flecha, así que no te puedo ayudar. De lejitos no me ha Ya, el Jornera el, el, el se quedó. Es importante de que siempre estés viendo tu minimapa para conectar con tus aliados. Si no te acostumbras a conectar con tus aliados, o sea, tú estás en el medio y la pelea está acá, tú, tú llegas y conectas. Eso es conectar con tus aliados. Si no te acostumbras a hacer eso con Mirana, no vas a poder aprovechar al héroe al máximo. Porque este héroe farmea y pelea a la par. Entonces te conviene tener muchos ítems básicos con este héroe y estar siempre atento a tu minimapa. Ya tengo Yasha. Pero quiero una clarity porque mi mana está un poco bajo. ¿Talento de daño o de vida? Mm, yo creo que el talento de daño, porque para este juego tengo bastantes ítems que me dan muchos stats. Oye, soy un suertudo del carajo. Me ha tocado todo. <laughs> mucha, mucha suerte. Creo que es porque no me he bañado por eso. Clarity, mientras farmeamos la arcana. ¿Qué estructura falta pushear? Esta. Entonces, ¿dónde voy a estar yo? Cerca la estructura que falta pusher, porque ahí es donde va a haber mayor movimiento. Keiko está farmeando, voy a ir subiendo y el TP lo voy a tener listo por si acaso. Para estos creeps grandes con flechotas. Si se dan cuenta, mi Clarity ya me está empezando a regenerar todo el mana que necesito. Ahora, si el enemigo pushea, voy yendo caminando. Si estoy cerca, camino. Si estoy lejos, te peo. Pero te pego si es que la pelea se arma. Si no se arma, solo he caminado y luego voy a farmear, nada más. Ya se armó esta vaina. Arcana, invisibilidad y a pelear. De lejitos nomás, lo que podemos hacer es lastimar. Por acá que metemos una flecha, con el enemigo se está moviendo mucho. Nadie me está pegando, así que no pongo mis power tests en fuerza, porque yo no soy el focus acá. Ya te vi. Se murió. Yo estoy bien, estoy bien. A su madre. Eh, picante. Puedo pelear acá con las, con las cobras. 19 cargas de Magic. Saltote del tigre. Flechota. Y creo que ya me morí. Las cobras me ayudan, las cobras me ayudan. Bien, Keiko, bien. Dale, Keiko. La pelea fue Uy, lleno mi botella con la bounty. Me cagaste. No sabía que se puede. O sea, tiene sentido, pero no sabía. Nunca lo había hecho. Y como no juego medio, no, no, no sabía esto. La pelea fue muy larga. Y mi mana me dio para Para pelear bastante. Pero a comparación de Ember, Ember sí se quedó sin mana. Y adivina. Uy, ¿qué, ¿qué fue? <laughs> Aquí, tío. <laughs> se <ha> enojaba. <laughs> y ahora. Paso, no vale así, ¿ah? ¿eh? No vale, causa No, pero sí que chiste, ¿por qué quité? Hola. El Darcy tiene Vladimir, ¿por qué se echó Vladimir? Es ahora no vale. Y ahora el Dengue se ha quedado solo. Hola, Dengue. Flechota. Qué feo, ¿ah? Eh? Qué feo que quiten así. Les voy a explicar el por qué yo no me quedé sin mana. Y el por qué el Ember sí se quedó sin mana. Ember tenía muchos ítems de stats, como yo, pero no tenía ítems para pelear. O sea, ítems que aprovechen su mana. No tenía ni botella, no tenía Magic. Tenía muchos ítems de stats que le daban mana. Pero no tenía cómo regenerarla. Por eso en la pelea se quedó sin mana y perdió mucho impacto. A comparación mía, que yo tengo botella y tengo magic. Entonces, toda la pelea he estado ganando cargas de magic y todo eso. ¡Ah, oh, su, qué suerte! Este juego ha estado bien, con mucha suerte. Mira el Ember. Puros stats, nada, no hay magic, no hay botella. Por lo tanto, no hay cómo regenerar vida. Es un poco lo malo de, de lo que ha comprado. Para farmear está bien. El problema es que para pelear no es tan bueno. Ayúdenlo. Ya había la abuela que está metiendo su flemazo por ahí. Ah, su quesad. Quesad, causitas. ¿Qué tiene ese pata? <coughs> ¿Quiero que me hago otra guía de Mirana? ¿O le metemos otro héroe? ¡Ah, ya, man! ¡Plim, flechón! ¡Muerto! Se murió el Dengue. Le, me conviene... Si estoy jugando Mirana medio, me conviene darle el talento del, del saltito. Si el Vara tiene ulti, se muere. Si no tiene ulti, puede que no se muera. ¿Salta? ¡Nada! Vamos por la abuela porque el Ember es muy fuerte. La abuela es más débil porque es abuelita. Plin. Un golpecito nomás. ¡Uy! Ah, ya, justo necesitaba curarme. Este dato ha estado con mucha, mucha suerte. Los ítems varían. Los ítems iniciales son los que normalmente se compran en su mayoría. Pero de ahí, normalmente después de estos ítems iniciales. En vez de sacar manta, puedes sacar maelstrom. Si estás contra raking, puedes sacar refusal. Si estás en un juego en donde los enemigos tienen mucha pelea, mucha teamfight, puedes sacar eh, dragonlance, que te ayuda con, la, con el rango de ataque, te da vida y agilidad. En esa clase de ítems te ayuda demasiado. Oye, en serio, he tenido mucha suerte en esta partida. Me ha tocado todo lo que he necesitado. ¿Qué más le compran? Creo que la más estándar, la build más estándar, es con Millionir o con Maelstrom, mejor dicho. <coughs> Luego Millionir, algo así. Eh, yo Espero hayan entendido el por qué he comprado Manta. He sacado Manta porque el Searing Change del Ember no me dejaba saltar. Por eso nomás. Por ejemplo, ahorita ya tengo cómo esquivar poderes y tengo buena cantidad de vida. Entonces voy a trabajar en ítems de daño. Ya el bebito quiere botella. Toma. Ítems de daño, Maelstrom es buen ítem. No le voy a sacar crítico Prefiero Maelstrom porque me ayuda a farmear Y aparte me da Más velocidad de ataque Entonces ya no dependo tanto de mi De mi Starfall para farmear Sino que ya tengo como Ah Me ha asustado Un poco complicado que el Darcy pueda defender Solito, botellita, fuera Nomás, ahí viene mi Maelstrom en camino eh, creo que ya no van a defender. Mi flechón es cuando la abuela use su su, su ulti. O depende que pase, ¿no? Depende que vaya a pasar. Ese Tusker TFK creo. No. Vamos a meter Invi por si acaso, ¿ya? ¿eh? Por si acaso nomás. Tranquilazos, pegando de lejitos. Yo tengo tres brincos. No me complico mucho a la hora de pelear. A menos que sean muchos stuns en contra. Como no son muchos stuns, no pasa nada. Ya se metieron y mataron a Keiko. Adiós, Keiko. Murió Keiko. Eso ya se puso. Ya por las puras estar ahí. Ahora, si la pelea se quiere dar, ahí sí voy porque sí me conviene. Como tengo muchos ítems, me conviene pelear. Saco más oro. Voy a apurar en pez. Voy a grabar otra guía nomás. O sea, voy a poner esta y voy a poner otra también. Ah, no, picante, picante acá, picante, picante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Qué gozo! Este ítem no me gusta. A ver. Este es el mejor de todos. Este me encanta. Me da mana 200 y me da 25 de velocidad de movimiento. Es muy bueno. La bota te da 15%. Pero este me da 25. Está, está en todas. Es versus 5. Sí, pues. Hay que acabar con su sufrimiento. Quiero, quiero acabar mi ítem. Quiero coger este DD que acabo de ver. Si no lo has visto es porque no sabes ver el minimap. Y de ahí voy a ir a matarlos a todos. Porque no tienen cómo matarme ellos. Los únicos que pueden acercarse a mí son Tuscar y Ember. De ahí los demás, nada. Ya tengo mi millonir. Mi y hay un DD. Un delicioso DD. Le metemos millonir más velocidad de ataque. Esto duplica nuestro daño. Darcy Vladimir Pipa. Buen intento, pero no es suficiente. Miranda aprovecha mucho de sus saltos para poder posicionarse bien en las peleas. A ver, no voy a activar el DD aquí, ese es para después. ¡Uy, oh, qué fue! Le quito la marcada. La pelea está abajo. En el minimapa sale. Debo pushear esto y llegar a la línea de abajo. Ya se va a armar ahorita. Si no llego, me voy a perder el vacilón. Y voy a perder mucho oro. Porque ahí los puedo matar a todos. Ya vamos curándonos en el camino con el DD. Flechón de la justicia. ¡Pling! Ya se murieron todos. Vamos a pusherlo más de una vez. Creo que hoy les voy a hacer doble guía Asústate, asústate, asústate Plin, Nada, Pff, le cayó <laughs> Me queda un salto todavía ¿Qué fue, Causa? Toma, toma ¿Qué fue, Dengue? ¡Flechón! Sí, así le va a caer a uno Al yurnero que giró le cayó Muerto. Qué feo, cabrón. Estaban jugando bien. Por ejemplo, no me gustó que el Darcy saque Vladimir. Porque ese ítem no ayuda tanto. Un Mekans sirve más. Una pipa sirve más. Un Crimson, obviamente, sirve más. Pero es más caro, ¿no? Si ponemos en costo y efectividad en este juego para el Darcy, en vez de sacar un Vladimir que te cuesta eh, 2100 de oro, puedes sacar un Mekans que te cuesta 1875. Darcy con Vladimir no es tan bueno. Sí lo puede sacar, pero de tercer o cuarto ítem. No es un ítem que se deba previsar de primero. No conviene tanto. Ay, no. ¡Ah, Ya me enfriaron, creo. ¡Ah, su enfriadazo! Una cadena de stones. Mirana es bastante débil, ya les he explicado eso ya. Mira esta abuelita checa. Plin, no le cayó. Vamos por la abuelita porque es más débil. Como es abuelita, se muere al toque. A su madre, no es tan débil. Checa esta flecha. No he visto. Plin, le cayó el Ember. <laughs> talento. Mmm, mana break o amplificación. El, el talento de amplificación es mejor porque nuestro Millonir hace daño mágico. Entonces el daño se amplifica. Toma tu flechón. Toma tu Starfall. Hoy creo que debo matar a ese tote. ¡Ah! Acaba el juego. Ay, me voy a morir, weón. Dengue no. Muerto, me mató el dengue. Sus héroes me avanzan. Si no hubiera quitado el Jornero, es que no se, han dado, no se dan cuenta. Pues cuando están perdiendo un toque, piensan que ya fue el juego. Pero el Darcir, el Tuscar y el Ember son muy buenos juntos. Muy, muy buenos. Ya están sacando auras, pero el Jornero ya quitado Pues ya les lleva el pincho. Más bien voy a avisar. Hoy sale doble guía. Porque en la guía de la Mirana. Hiteo 1. Eh, Mirana, ¿y qué más hacemos? Pues. ¿Mirana con qué? Mirana con. Otro héroe por ahí, ya veré. Hace ahora 45 minutos en base. Keiko ya está armada. El Shaman también tiene todo. El ah, tengo chucho. Sí, deberíamos haber acabado el juego por las puras. ¿Saben qué? Creo que jugarlo con Dragonlance es más fácil. Jugarlo con Mantes está bien. Pero siento que Dragonlance es... le da mucho más facilidad al héroe. Porque Mirana es de los héroes complicados que tú tendrías que tener mucho cuidado a la hora de jugar. Me parece. Es que si, acer... si te acercas mucho en la pelea. Te puedes morir, y el héroe no tiene mucha vida Por eso, la Dragonlance curiosamente Te da vida, agilidad Y posicionamiento, porque te da más Rango de ataque, el suficiente Como para que estés bien lejos Y no te puedas morir La Phantom quiere hacer Rush, quiere, quiere his... Toma tu flechón Plim, 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 plim Ahorita me falta más daño como para sacarme un criticón y con eso ya estamos. Para nadie. Keiko quiere asegurarlo, pues, tío. Vamos, Keiko. Mi ir para Keiko. Su su flechón nomás a ver aquí la encontramos. A su pegarle al que tiene mayas no es buena idea. Ahí nomás, yo no la hago. Este tote hace rato que debimos habernos bajado. <laughs> Le cayó el Tusker. Ya acabó el juego ya que tenga. <laughs> Está bien. No, no me siento bien de haber ganado así. A ver, dato curioso. Eh, yo creo que les recomiendo en vez de comprar manta, eh, sacar Dragonlance. Te da más vida y cueste casi igual que la Yasha, creo. Me parece mejor. Porque con manta te puedes complicar bastante. Entonces tu transición de ítems tendría que ser después de estos cuatro ítems básicos. Después de estos cuatro ítems básicos, sacar Dragon Lance y de ahí le metes Mijolnir porque te da más posicionamiento y te da más vida. Entonces con eso ya no estás expuesto a que te maten tontamente. Y tienes tres saltos para escapar o para cazar. Siento que Manta es un ítem un tanto complicado, entonces no. No, siento, o sea, no quiero que la caguen, pues. Entonces, como no quiero que la caguen, les voy a recomendar en vez de Manta, Dragonlance y luego le metes Millionaire. Si hay muchos Stuns, le sacas BKB. Nada más. Espero les haya gustado esta guía muy poco entretenida. Voy a intentar grabar otra, pues. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro... Que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.